La tierra para nosotros no es negocio, como el mundo occidental. O sea, es algo que donde nacimos y allá tenemos que ir a morir. Y allá se pudre, nos hacemos tierra. Igual la naturaleza no se puede destruir, porque ellos también son vida, tienen vida. Un árbol tiene vida, un río tiene muchas vidas, tiene muchos seres. Una laguna igual, muchos seres, muchos espíritus que están ahí. Sarayaku tiene una historia no escrita por investigadores, pero hay datos de los misioneros que caminaron por 1600, 1700, por 1800 por la cuenca del río Bobonasa. Aquí existía una población más grande que ahora. Era una población inmensa y vivían pues de la caza y pesca. En el transcurso de la historia, la época del caucho, esclavizaron a muchos y el ingreso de los misioneros trajo muchas enfermedades. Morían muchos habitantes. Como fundamento esencial de un pueblo tenemos el idioma, que es el quichua. Tenemos nuestra propia historia. También tenemos el saber indígena, el manejo de los bosques, de las plantas medicinales, nuestra medicina natural. Hoy en la actualidad implementamos con algunos insumos del mundo occidental. Ahora se está fomentando una educación que ve verídicamente las cuestiones filosóficas de Sarayaku, una educación intercultural. Mi nombre es Marco Aranda. Estoy en Colegio Sarayaku y sacrificamos para preparar nosotros también. No queremos quedar atrás de los demás, ¿sí? Antiguamente nuestros ancestrales sentaban así en este tipo de figuras que ellos sacaron con su esfuerzo. Por eso actualmente los jóvenes pensamos seguir el mismo camino para no dejar atrás nuestra cultura, nuestra identidad. Sí. Toma, te regalo este. Específicamente la cultura de Sarayaku, nuestra costumbre es, en todas las casas está la chicha. Esto también es un conocimiento que nos vamos aplicando día a día, de generación en generación. Aquí tenemos nuestro propio chichada, que no es un alcohol tan exagerado para podernos emborrachar, sino que es un alcohol que es moderado, que es una bebida para todos los compañeros. A nivel de todas las mujeres, pues trabajan más que todo la cerámica, que es lo cultural, lo tradicional, y lo mantenemos siempre lo que es nuestra cultura, las costumbres, las tradiciones y formas de vida que nosotros lo mantenemos. Bueno, esta es una cerámica que se llama tinaj, es un barro para tener chicha. Hay tipos que se realizan, hay pequeñas, hay medianas y más grandes. Y esto es tejida naturalmente, es de un barro que se obtiene en una mina de barro, de ahí lo sacan, pues luego lo tejen y luego lo ponen, es el brillo que ustedes ven acá adentro y todo lo que ven es algo natural. Tenemos una demanda muy fuerte de las mujeres porque todas las mujeres tejen cerámica y tejen muy bonito. Entonces, lo que estamos buscando es un mercado a donde entregar. Sarayaku se organizó hace muchos años atrás. El objetivo principal de la organización es defender el territorio que pertenece a la comunidad de Sarayaku. Comenzamos ya una declaración de autonomía.
Con eso no quiero decirme que vamos a formar otro estado dentro del estado, sino que nos respeten nuestro territorio y que manejemos de acuerdo a las necesidades del pueblo. La autogestión para nosotros es importante aquí, porque nosotros mismos estamos buscando para mejorar la comunidad. ¿Cómo vamos a mejorar la calidad de vida, la calidad en nutrición, así en todos esos ámbitos? Somos responsables de gestionar, conseguir proyectos para desarrollar la comunidad. Aquí primero se vive de las chacras. Chacra, nosotros, eso es para consumo. Toda la familia tenemos, cada cual su sitio, 100 hectáreas, 500 hectáreas, cada cual tenemos chacra. Eso es nuestra vida y tendremos yuca, guineo, plátano, tomate, cebolla, papas, lo que es de aquí, de la Amazonía. Ella está sembrando yuca, un palo y se hace un huequito y se pone una semilla de yuca. Para poner una tienda o un comedor y ahí se hace así bien formadito. En cambio las viviendas aquí solo con hojas, casas tradicionales. Para hacer la casa también se hace mingas, se hacen chichas, mingas, se reúne ahí y es más rápido en cambio. Buenas. Para realizar la casa tradicional, primeramente se buscan las bases, como es los cuatro estanques principales, ya hay más el aumento, que nosotros lo llamamos churo. Yo he construido yo solito, sin ayuda de nadie. He trabajado un mes solamente careando la madera. Posteriormente he realizado la minga para que me traigan esta paja. Para realizar la minga tuve que irme a la selva para hacer una cacería, para dar de comer a los participantes que me ayuda. He hecho una cacería racional, no tampoco criminal. Las mujeres se quedan haciendo la chicha para brindar a los participantes, que ahorita los participantes están viviendo. También nosotros vivimos como hábitos para la supervivencia, cacería, pesca. Las mujeres pues son más responsables, en este caso la caja de ahorro y crédito pues está a nombre de las mujeres, que damos préstamos a las mujeres pues para sembrar maní o algunos productos a corto plazo. Es importante, interesante, que todos los que vivimos dentro de la comunidad sigamos manteniendo nuestras propias culturas, vivamos con nuestros propios conocimientos. Eso es lo más importante para que exista un pueblo. La comunidad de Sarayaco ahorita está a nivel internacional, rechazando a las empresas petroleras. Tenemos bastante apoyo humano, tanto internacionales, o sea, los nacionales. El petróleo a Sarayaco llega la Shell por el año de 1940, entra. Y hacen una exploración, pero muy ligero.
no muy trabajo. Entonces encuentran pozos acá abajo, 7 pozos petroleros. De ahí sale la empresa, encuentra crudo por Lago Agrio, se asienta más allá porque allá había más pozos, pero acá deja ese trabajo. Y desde 1990, la ARCO, que está acá no muy lejos, explora y encuentra crudo en Villano. Pero Sarayaco ya empieza desde ahí a resistir, no a la entrada de la petrolera. No, no, no. Cuando hay esta resistencia, el gobierno firma sin hacer saber a nosotros un contrato con la CGC. En 1996 firma el contrato. Ahora, ingresan al territorio de Sarayaco violando todo el esquema de respeto comunitario. Nosotros vemos que esta es donde que a la jurisdicción territorial que nos pertenece a Sarayaco queremos defender tal y cual naturalmente y manejar de una forma adecuada para que estos recursos que nos brinda la naturaleza pues tengan ellos también vida y nosotros también sepamos manejar bien a esos recursos. El pueblo de Sarayaco tiene una filosofía que tiene una relación directa con la tierra. La tierra, el hombre y la naturaleza. Son tres esencias, tres principios que no se puede desequilibrar. La intervención de la empresa desequilibra y la sabia naturaleza puede cambiar su estatus normal. ¿Qué es lo que hacen las empresas petroleras? Ya hemos dicho, basta de contaminación. Porque allá todos esos desechos, ¿a dónde se va el río? Y los pescados se van acabando. Viendo eso, la comunidad de Sarayaco totalmente hemos rechazado. Rotundamente estamos rechazando la acción de Sarayaco, no a las empresas transnacionales como CGC. Cuando recién comenzó a entrar la empresa, ya comenzó a dividir la comunidad de Sarayaco. Hubo peleas entre familias, divisiones entre comunidades, así. Porque más que todo la empresa trató de buscar personas débiles, o sea, manipular. Engañaba dando a un quintal de arroz, así motor fuera. Esa era, o sea, la estrategia que ellos tenían para manipular a la gente. La empresa ofreció dinero, ofreció $60,000 a cambio del trabajo, a cambio del territorio. La empresa ofreció escuelas, construcción de escuelas, ofreció construcción de colegios, ofreció motores, ofreció obras. Pero que esas obras, viendo lo real, en 10 años la plata se acaba, ¿no? Se acaba en 10 años, eso termina. Pero nuestro ecosistema, ¿no? Eso se regenera. Entonces la empresa vino aquí con plata en la mano. Toma para el desarrollo de tu pueblo esta plata, pero déjame trabajar en tu tierra. Entonces, cuando el pueblo no quiso, dijo, Señor, lleva tu plata a tu casa, nosotros no necesitamos. Desde febrero de 2003, la lucha ya en acción. El pueblo ordena, ellos mismos se ordenan en estado de emergencia y van a las fronteras a estar en la línea, a pararse, para que no entre. Ahora, en la actualidad se lleva tres procesos de lucha, tres niveles. El Frente Internacional, el Frente Nacional y el Frente Local. La voz máxima de todos los frentes es la Frente Local, o sea, es el Frente aquí de Sarayaco. Absolutamente desconocemos la ayuda del gobierno a las comunidades que vivimos
así marginados desconocemos. Solamente en épocas de campaña llegan los mensajes, pero la ayuda no hemos aprovechado de los gobiernos de turno. Solamente nos han ayudado la mayor parte las organizaciones, ONGs, fundaciones y otras más organizaciones que existen en el país. Causaita Jarcasunchi. Corrupto, que no vamos a permitir que se sigan atropellando los derechos. Ahora nos vamos al siguiente sitio, que es la CGC, Compañía General de Combustibles, que es la que está entrando en el bloque 23 de la Amazonía Ecuatoriana. Nos vamos a la oficina de estos petroleros y vamos a entrar de nuevo a decirles que no vamos a permitir que ingresen vamos en el bloque 23. Vamos a darle todo, dice, riqueza. A darle todo, dice, riqueza y felicidad. Tratamos de unirnos. Nuestro pensamiento es de vivir en hermandad, en unidad, con todas las comunidades que viven a la ribera del río Bunas y todas las comunidades que nos pertenecen a la comunidad de Sarayá. Este espacio, de aquí a 50 años, ya no estaremos nosotros, pero nuestros hijos querrán verlo. Pero por lo tanto, tenemos que guardarlo, tenemos que mezquinarlo para el futuro. Lo que van a dar, aunque no dicen, son migajas de su fe. Lo que van a dar, aunque no dicen, son migajas de su festín. Ríos muertos y miseria, aire contaminado, destrucción total. Ríos muertos y miseria, aire contaminado, destrucción total.